Bueno, el protocolo, como ya lo habíamos charlado en alguna oportunidad, es una herramienta que de alguna manera marca acciones, nombra conductas y piensa un procedimiento para llevar adelante adentro de una institución educativa como es la universidad. Y en ese sentido, tras el proceso colectivo de haber armado el protocolo, de que ese protocolo se apruebe, este paso que estamos dando hoy tiene que ver con la creación, con la designación de un equipo de intervención interdisciplinario que tiene como objetivo claramente favorecer lazos sociales, universitarios, libres de violencia, pero que además va a intervenir en situaciones puntuales para justamente llevar adelante el procedimiento que marca el protocolo. El protocolo plantea acciones de abordaje en situaciones de personas afectadas por situaciones de violencia de género, plantea la prevención y también plantea la sanción. Bien siendo de atrás para adelante, la sanción lo que de alguna manera permite es, la sanción se va a plantear por los medios que ya están establecidos por la universidad. El protocolo no plantea sanciones por fuera de las normas que la normativa universitaria, sí lo que marca es un procedimiento para llegar al abordaje de una situación de violencia. Entonces el objetivo es poder pensar en digamos, una universidad libre de violencia con un abordaje integral para, en el caso de llegar a una sanción, claramente el procedimiento lo permite, claramente las normativas de la universidad también lo permiten, pero para poder ofrecer acompañamiento antes de que ese procedimiento se llegue a dar, digamos. Marce, ¿este protocolo se da debido a algún acto de violencia que se ha dado, que se ha generado en la universidad? El programa de género y sexualidades que depende de la Secretaría de Bienestar, que va a trabajar de manera articulada con este equipo de intervención que se acaba de conformar, viene trabajando hace 4 años adentro de la universidad y ha recibido, digamos, además de una línea de acción que tiene que ver con la capacitación, tenía una línea de acción que era con la intervención y en esa intervención ha recibido múltiples consultas que han llegado en algunos casos a un procedimiento, pero que se nos hacía muy difícil trabajar porque no había nada que nombrara, digamos, no estaba este dispositivo de protocolo. Entonces el protocolo fue una necesidad tanto de estudiantes, de docentes, de no docentes y de graduados o graduadas, digamos, de toda la comunidad universitaria, de pensar en una herramienta, en un dispositivo que nos permita actuar, digamos. Sí. ¿Cómo es el proceso desde que se sucede un hecho de violencia, denuncia, cómo se gestiona esto? En primer lugar, lo que hay que hacer es una consulta al equipo de intervención en los horarios y días o por mail, digamos, en los que están asignados, digamos. Se hace primero una situación de consulta. Tras esa consulta se piensa cuál va a ser el abordaje de esa situación, porque esto es importante, si bien se marca un procedimiento, cada situación es una situación singular. Entonces se trabaja el caso por caso, como quien se dice. Entonces, después de esa consulta, se puede decidir la posibilidad de que, digamos, según la afección de esa persona y según cuál sería la medida reparatoria para esa persona, porque desde ese lugar se está trabajando, es poder pensar en algunas situaciones de o denuncias o hay otra figura dentro del protocolo que se llama el manifiesto, que en donde el cual, digamos, la denuncia implica llevar adelante un proceso administrativo por los medios de la universidad y el manifiesto implica la posibilidad, un movimiento adentro de la institución universitaria sin llevar adelante un proceso administrativo que implique defensa, digamos, y un proceso de sumario, por ejemplo.